La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a un presunto homicida de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz. Fue detenido junto con otra persona. Robaron un coche y asaltaron a sus ocupantes, por lo que fueron perseguidos y arrestados. Cuando la policía vio su fotografía, se dieron cuenta de que era uno de los posibles asesinos de los sacerdotes que murieron el pasado mes de septiembre. Asesinaron a los dos sacerdotes católicos después de haberlos secuestrados de un templo de Poza Rica. Ese mismo día se anunció que se había identificado a un probable responsable del suceso y ahora ya está detenido. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.